Ellos han versionado canciones de Rada, Fernando Cabrera, Darno Chance, Beatles y muchos otros artistas. Con un estilo propio, Nati Pena y El Colo traen su música desde Lomas de Solimar. Conocerse claro está que necesita su tiempo. Con años cabal y león y años de descubrimientos. Pero cuando todo es potro, mujer, baile, vino, viento y la carne no sostiene tanto más. Mi nombre es Natalia Pena, soy cantante. Esta noche tocamos con Andrés López, algunas versiones de música uruguaya y de algunos argentinos también. Versión piano-voz, medio tranqui, para acompañar una cena. Bueno, somos de la ciudad de La Costa, específicamente ahora estamos en Lomas de Solimar, es mi barrio también, y tocamos en algunos lugares de por acá cerca, y también en Montevideo, en Minas, en otros lugares también. Y bueno, canto ya hace varios años, estoy con algunos proyectos musicales también. Tengo una banda que se llama Hash Beat, que hacemos funk, también versiones de grandes temas funk de historia, así como para ponerse a bailar. Y también tengo otro proyecto musical que se llama Así Nomás, que también hacemos versiones, pero un poco más pop, más soft. La misma calle, el mismo bar, a nadie importa.
Caca, Presa, Loma de Solimar. Nos divertimos un poco dando un poco de música a la gente. Piano y voz, tranqui. Ya tocamos varias veces junto con Nati y estuvimos haciendo un ciclo en el Shopping Costa Urbana hace un tiempo. Y también los dos somos músicos, laburamos de esto hace tiempo, hacemos lo que nos gusta, por suerte. Yo soy pianista. Bueno, yo también tengo mis proyectos aparte de tocar con Nati. Tengo dos bandas. Actualmente estoy tocando en The Walking, que es una banda de jazz, funk, instrumental, en donde hacemos presentaciones en Montevideo, acá en la costa. Somos todos músicos de acá, estudiamos también en la Facultad de Música. Y mi otro proyecto se llama Neuen, es una banda de pop. Otro plan, nada que ver, temas cantados. Estamos sacando un disco ahora a fin de este mes, sale un disco por Bizarro. Se llama Neuen, va a estar muy bueno cuando esté en la calle. Y bueno, la remamos acá. El uruguayo no la tiene fácil, el músico uruguayo no la tiene fácil, pero hay que buscarse. Casi todos alguna vez hemos construido castillos y esculturas en la arena de la playa, utilizando para esto ingredientes básicos como arena y agua.
No existe una fecha exacta que defina el inicio de las esculturas hechas en arena, pero la construcción con fines artísticos surge en 1990 en Estados Unidos para luego extenderse por Europa y el resto del mundo. Hoy en día, el concurso más famoso de esculturas en la arena tiene lugar en Sydney, Australia. Estoy aquí en Uruguay otra vez, esta es mi segunda participación en este lugar. Fui invitado por Dumas, el organizador de todo este evento aquí en Uruguay. Y bueno, la verdad contento, estoy trabajando de nuevo, esta vez el tiempo un poco complicado, pero estoy haciendo lo que se puede, que también es parte del arena, ¿no? Yo vengo trabajando con arena hace muchos años y siempre. En todos los lugares con los que me voy encontrando con distintas dificultades. Siempre digo que el arte efímero tiene esta cosa que te va sorprendiendo, uno va aprendiendo cómo se maneja el material, pero también uno va aprendiendo cómo se maneja el clima, ¿no? Bueno, ahora, en estos días, bueno, los voy a estar invitando para que vengan a visitarme, que vengan a ver lo que estoy haciendo. Como siempre, trato de trabajar con mi tema principal, aunque puedo hacer muchas cosas, pero uno de los temas principales que ya me conocen lo sabe es el tema de los animales en peligro de extinción. En toda esta zona y en el mundo hay muchos animales en peligro de extinción y con la arena estoy tratando de mostrar toda esa fauna que está en esta zona. Bueno, yo me dediqué desde chico al arte. Desde chico ya empezaba a dibujar en pequeños cuadernos y bueno, con el tiempo fui trabajando con distintos materiales, con distintas técnicas y así llegué de pronto a la arena, ¿no? En la arena me gustó mucho por distintas razones. Una de las razones fundamentales es que cuando uno tiene un taller cuando uno tiene que hacer escultura necesita un taller, un espacio grande. Yo no tengo un taller, vivo en Buenos Aires, vivo en un tallercito muy chiquitito, no puedo hacer esculturas gigantes y descubrí que con la arena podría hacer esculturas muy grandes. Mucha variedad de esculturas y bueno, como es un arte efímero, de alguna manera se iba a eliminar, ¿no? Después con el tiempo se va a hacer. Por supuesto, bueno, como me dedico al arte, también me dedico a dar clases y doy clases en el IUNA a través de un proyecto que presenté en el IUNA, es la Universidad de Arte de Buenos Aires. Me dedico a dar clases a chicos en situación de calle con un proyecto que llevo adelante, se llama Expresión Creativa. Con este proyecto, bueno, me acerco a los chicos desde el lenguaje del arte y hacemos distintas cosas, ¿no? Algunas de ellas tienen que ver con manejar el cuerpo, yo doy Tai Chi también. Otras están relacionadas con manejar materiales, que tiene que ver, por ejemplo, a veces cosas técnicas, por ejemplo, hacer un pequeño motor eléctrico con algunos alambres y los imanes, o, por supuesto, pintar y hacer todas cosas que tengan que ver con el arte en el aula. A veces, esto para mí es un trabajo muy importante que vengo haciendo ya, en el caso del taller de expresión creativa, hace 3 años, pero es algo que yo vengo haciendo ya desde hace tiempo, cuando vivía en Bariloche, yo soy de la Patagonia, también trabajé de la misma manera en otros espacios, pero también así con el arte y en los barrios, ¿no? Es muy lindo, a veces uno se encuentra con personas que están trabajando, que nunca han trabajado en el arte de manera así como más seria, y se encuentran con este taller en el cual yo los muestro, y es increíble cómo enseguida florece esto, ¿no? Yo siempre digo que el arte para mí es una necesidad, yo necesito hacerlo, no es algo con lo que me divierto solamente, ni con lo que puedo expresarme, que también es una parte importante, es parte de mi vida, es una necesidad que yo tengo y yo creo que en cierto punto todos tenemos algo así y bueno, lo importante es descubrirlo y poder hacerlo, ¿no?
Hola, soy Dumas Teixeira, organizador de Castillos en la Arena, integrante de Por Amor al Arte, una comisión que se dedica a la difusión del arte, principalmente escultura, la arena y otro tipo de esculturas también, y otras actividades artísticas que después más adelante iremos viendo en el tiempo. En este momento estoy en el Atajo, en un día en Salinas, al lado del obelisco en Salinas, donde pretendíamos hacer hoy alguna escultura en arena, algo hicimos en la mañana, pero en este momento está imposible el tiempo, hay mucho viento, está lloviendo, de mañana también hubo viento y pudimos hacer muy poca cosa, siempre con el mismo formato de Castillos en la Arena, participación de artistas, de escultores, con niños, tratando de despertar en ellos el amor por el arte. Bueno, una de las preguntas que siempre me hacen es ¿cómo es que te dedicas a este arte? ¿Cómo te dedicas a la arena? Si es un hobby, bueno. Bueno, la escultura en arena se puede tomar desde muchos lugares. Hay muchos lugares turísticos en donde algunas personas hacen algunas esculturas en el lugar, o mismo en la familia. En el caso mío, es parte de la obra que estoy realizando ahora. Me estoy dedicando al arte efímero por varias razones, ¿no? Porque me parece interesante esta cosa de que en realidad nosotros estamos muy poquito tiempo aquí, las esculturas lo mismo, o sea, nada es para siempre. Y bueno, hacer una escultura de pronto chiquitita, como en la playa, como hacen familiares, es un ratito. El tipo de escultura que hago yo siempre lleva por lo menos un día de trabajo. Son muchos kilos de arena que manejo. En algunos casos he trabajado hasta con 30 toneladas de arena y por supuesto varios días, ¿no? Es un trabajo que significa de mucho esfuerzo, mucho compromiso y también mucha planificación. Para poder hacer esto de trabajo hago muchos bocetos en los cuales yo aprovecho para estudiar cómo son los animales, lo que quiero realizar. Y una vez que estoy en la arena, entonces ver cómo armar la pila para que esa arena, para poder hacer esa escultura, ¿no? La manera de tallar la arena no es como la arcilla ni la plastilina en la cual uno va agregando material, sino que es tallando. Claramente lo que hay que hacer es una piedra sólida de arena y esa piedra se va tallando con herramientas que yo también fabrico. Y a la medida que voy tallando, voy quitando el material que me va sobrando, lo que queda armado, si se cae, no puedo pegotearlo, digamos. Lo que hay que hacer es seguir tallando, o sea que hay que empezar de nuevo. Y bueno, ahí la planificación, ¿no? Bien, las herramientas que utilizo las fui fabricando con el tiempo a medida que fui descubriendo el material. La arena, una de las cosas por las que me gustó mucho la arena, o sea, yo nunca había trabajado con arena. Nunca, o sea, nunca me había interesado, digamos, pero de pronto cuando la descubrí me empecé a dar cuenta que era un material muy lindo, muy dócil, muy interesante para trabajar. Y a partir de allí empecé a fabricarme herramientas. Mi primera herramienta fue una pequeña estaca de carpa. Con eso hice cosas muy interesantes durante bastante tiempo. Después empecé a utilizar una espátula, una esteca y con el tiempo fui viendo cuáles eran las herramientas que más me resultaban y a partir de allí las fui fabricando, ¿no? Pero la verdad es que la escultura en arena igual se puede fabricar con casi cualquier herramienta. Porque la herramienta misma te va llevando a hacer distintas cosas. Lo más importante es tener, por supuesto, una pala grande para poder hacer la pila de arena y alguna herramienta cortante para poder tallar, que puede ser una pala. Thank you.
bocetos que voy trabajando. Que yo, por ejemplo, cuando, en el caso de la ballena franca austral, que le hice en Puerto Pirámides, en el sur de Argentina, en la Patagonia, había muchas dificultades de viento cuando yo fui y también estaba muy frío. Entonces, si bien había posibilidades de hacer esculturas en altura, era también posible que se cayera. Por esa razón, se ve en ese boceto que hice de la escultura de la ballena que está como nadando sobre una pila de arena. Y eso tenía que ver con adaptarme a ese clima. Fue muy graciosa en aquella oportunidad porque llegó hasta neviscar en el momento en que trabajaba con la arena. Igual quedó una cosa muy grande, muy gigante, casi 25 toneladas de arena usé, con lo cual, bueno, se necesitó por supuesto maquinaria, ¿no? Para cargadora, una cantidad de cosas para poder mover toda esa arena, ¿no? Bueno, una de las esculturas que más... En general no repito figuras, la verdad es que no repito figuras, pero hay algo que siempre me piden que son los pingüinos. Y una de las figuras que he hecho, por supuesto distintas, ¿no? Distintas escenas de ellas, es el pingüino de Magallanes. El pingüino de Magallanes es un animalito que está en peligro de extinción, que llega a la Patagonia Argentina. Y bueno, es una de las características que tienen estos pingüinos es que se manejan en bastante cantidad de números y hacen cuevas en la costa y ahí anidan, ¿no? Otros pingüinos que he hecho también es el pingüino penacho amarillo, está bastante más al sur porque el pingüino de Magallanes llega hasta la península de Valdés, mientras que el pingüino Magallanes está en la zona de la Antártida, en las Islas Malvinas y también al sur, ¿no? Al sur de Argentina. El pingüino de penacho amarillo es un poco distinto, tiene todo un penacho hacia los costados y ellos anidan de otra manera, son un poquito más grandes, pero bueno, son de los bichitos que más gusta que haga, digamos.